Y bueno, y Montessori también, la arquitectura al servicio de la pedagogía, pero en este caso además los espacios exteriores pues también son espacios de aprendizaje, ¿vale? Tanto en interior como en exterior, pues en este caso con estos gigantes areneros, ¿no? Bueno, que se utilizan también para el aprendizaje. Estas imágenes las habréis visto mil veces, el espacio que cambia, y todo esto se puede hacer con presupuestos bajos, incluso con presupuestos cero. Lo vamos a ver también. Bueno, lo paso así un poquito rápido. Vale, ¿cómo crecemos a partir de estas ideas? Vale, pues desde luego así no. ¿Vale? Esto es un aula real, o sea, es un cole real, es el aula no, el despacho de psicopedagogo, psicopedagoga. ¿Vale? Nosotros vimos esto y imaginaos, o sea, esa sillita amarilla, resulta que tengo un problema, los niños no son tontos. Sí, si me llevan es que pasa algo, si me llevan a un despacho es que pasa algo. O sea, vamos a cuidar también cuando tenemos que atender al niño, desde luego estamos de acuerdo que pensamos que ha de ser dentro del aula. Si tengo que sacarlo para hacer cualquier tipo de actividad, ojito, ¿vale? Sí, mirad ahí las dos sillas preparadas para los papás, probablemente, y la silla amarilla para el niño. Nos recuerda bastante a la silla de pensar, que nosotras somos muy partidarias de la silla de pensar, pero para el maestro. Cuando no sepas cómo afrontar la situación y tal, es fenomenal tener una silla cómoda en la que te sientes y reconduzcas tu clase. Mirad, esto es en Valencia, en la escuela comarcal, son cosas muy sencillas, pero es que la forma de relacionarnos con el espacio, os decía, muestra la metodología que empleamos. Es muy frecuente que los niños no tengan posibilidad de tener jabón en el baño, de lavarse las manos, de tener papel higiénico para limpiarse el culo. O sea, difícilmente voy a recibir quejas yo de arquitectura escolar cuando un niño no puede tener las necesidades básicas cubiertas. Esto sucede en muchos colegios, ¿vale? Sucede, además los niños te lo explican muy bien. Es que no nos dan papel porque lo tiramos en el váter y embozamos. Bueno, pues aquí se ha buscado una solución, que el papel está en la pared. No solo eso, sino aquí hay un cartel en valenciano, ¿no? Dice, l'aigua, ¿qué pone? L'aigua de aquesta guixeta, ¿no? Sols per una sols per una rentadeta, dice. El agua de este grifo solo para una lavadita, ¿eh? Dice, si te quieres refrescar al patio, vas a donar, tienes que ir. O sea que también está invitando, hace calor en Valencia, es un sitio donde hace calor. Es que encima no estamos prohibiendo, no estamos sugiriendo. Hey, ¿os podéis refrescar en la fuente del patio? Aquí no. Pues es que encima estamos tratando con respeto, pero totalmente. A mí esta foto me encanta, me maravilla. Tienen jabón, se pueden secar las manos con papel, se pueden limpiar el culo, pueden refrescarse, pueden beber agua. Es algo como muy básico, Sí. pero que no lo vemos en las escuelas, ¿eh? Y frecuentamos muchas escuelas. Sí, ¿no? Y eso, la forma de relacionarnos muestra la metodología que empleamos. Repetimos, ¿no? Esto es un aula de primero de primaria de una escuela pública en un pueblo de Valencia. Pues es un aula pues, donde desde luego la profesora me está diciendo que no tiene recursos súper maravillosos, que tiene la mesa verde ministerial, ¿no? Que tiene las sillas de siempre, el suelo de siempre, el tal de... Pero bueno, ha hecho un rincón con almohadones, ha juntado los niños, al menos están agrupados en mesas y tal. Esto es primero A. Yo no conozco a esta profe, vi su clase, pero me gusta más que la de primero B, del mismo cole. Se apunta Primero, de la derecha. primero, primero Primero es la A, primero universidad. B, 6 años, 7 años. Yo he dado clases en bachillerato y las clases eran así, no siempre, cuando tenían exámenes, estaban sentados así. El segundo de bachillerato. Esto estamos hablando de primero de primaria. Esto no es un hecho aislado y quien trabaja en coles de primaria lo puede ver. Bueno, otra de las cosas que nos llamó la atención, yo desde luego desconocía la primaria hasta que no he empezado a trabajar con Sonia en arquitectura, que hemos dado clases a los niños. Hay una cosa que se llama asamblea, que yo pensaba que era que los niños se sentaban en círculo y hablaban de lo que sucedía, ¿no? Pero no siempre es así. También se llama asamblea, ¿no? Otro sentido de la palabra, a una cosa que se pone en la pared, que nos dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, dilluns y martes, Monday, ¿no? Vamos a verano, primavera, otoño, invierno, vamos a las horas, vamos a, ¿vale? Porque es un estímulo visual para los niños, vamos a los calendarios, vamos a las tareas que cada uno debe desarrollar, vamos a los cumpleaños de los niños, vamos a ver si llueve, si hace solos y tal, vamos a trabajarlo además con varios idiomas, ¿eh? Estos niños tienen 3 años. Nada que esté situado a más de 1 metro, a mí me sobra todo lo que esté situado por encima del 1,5 metro en la pared, me sobra, absolutamente. ¿Vale? Pero luego hay asambleas que sí me gustan, hay asambleas que sí me gustan, esta me gusta. ¿Vale? Podríamos decir diferencias, es que está más ordenada o algo más ordenada. Es que
no sé, ¿qué diferencia? Bueno, ahí hay unas pequeñas fotos de los niños, ¿pensáis que a lo mejor me gusta por eso? Una me gusta y la otra no me gusta. Porque tiene quita y pon, que está bien pensado. ¿Se os ocurre algo más? Porque a mí me gusta mucho esta. ¿Perdón? Está menos recargado. Lo esencial está menos recargado, es cierto. No es por eso, que a mí me gusta más esta. También tenéis razón. Es pregunta no es trampa, ¿eh? Es pregunta trampa, porque es así, muy es así. Esta asamblea es de segundo de primaria. Es la escuela comarcal, también, en Valencia. Y resulta que es un recurso que está habitualmente en infantiles, que esos niños ahora ya sí saben leer todos, ahora ya sí pueden tener una organización temporal del espacio, pueden iniciarse en entender bien las estaciones, entender bien los tiempos, en leer en otros idiomas, en leer en su idioma, en organizar efectivamente, en ser ellos los encargados de poner papelitos y quitar. Segundo de primaria, por favor. En infantil estamos trabajando cosas que se deben trabajar en primaria y en primaria estamos trabajando al modo bachillerato. Esto es un sinsentido. Este es de la asamblea que os digo de segundo de primaria, pues esta es la clase. Es una clase que en infantil, pues la veríamos una clase más, de cualquier cole más, no dice nada, ¿no? Pues si os digo que es una clase infantil, ah, pues bien, bien, hombre, no la he pillado ni en el momento más ordenado, ni la he pillado tal. Pero si os digo que esto es segundo de primaria y os acordáis de la clase que os acabo de enseñar de primero, resulta que es una aula maravillosa. ¿No? Para segundo, sí. Bueno, esto es un ejemplo también de un aula de... Pues un aula cualquiera, ¿no? Que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, o sea, realmente... Pero, fijaos ahí, pues por ejemplo, nos está diciendo, nos gusta mucho analizar imágenes y creemos que es un recurso pedagógico que vosotros debéis emplear con vuestras aulas. Está muy bien guardar imágenes, almacenarlas y analizarlas. Aquí esta profe, que la conozco en concreto, sé que es bonita con los niños, que es una tía bien maja, pero mirad que tiene ahí pues, el papel higiénico, el agua, el permiso de beber agua, ¿no? Que lo pone ella, no confía tanto como para que tengan, bueno, bien, lo sirve ella, pero ahí lo tiene. Pero ha hecho intentos, ¿verdad? O sea, intentos de tener todo un poquito ordenado, intentos de tener un rinconcito de lectura, pero, bueno, eso, os marco ahí que tiene de bueno que tiene agua para los niños, tiene la biblioteca, es que no leo desde ahí, tiene juegos de construcción, tiene rincón de juego simbólico, tiene muy importante dibujos hechos por los niños, ¿eh? No ha estado ella coloreando, que también pasa. ¿Ya le hemos pasado? Vale. ¿Qué cosas tiene a mejorar? Pues tiene, hay cosas que son decoración, nosotras no creemos en la decoración, creemos en la ambientación, ¿no? Ponemos solo aquello que es necesario porque lo estamos trabajando, no poner una estrellita porque sí. La biblioteca tiene poca calidad, tiene demasiado mueble auxiliar que también dificulta los tránsitos, no hay plantas, ¿no? Que creemos que siempre en las clases tiene que haber verde. Hay mucho juguete de plástico, perdonadme, pero es que no veo qué puse. Hay mucho material amontonado, en fin, y todo lo que veáis. Tiene muchos alumnos y tiene demasiadas mesas, ¿verdad? Porque ella me está diciendo que cuando trabaja con los niños sentados, todos los niños están sentados. Cosas que podemos ir cambiando. Podríamos quitar una mesita, esa mesa de estar ahí en la biblioteca. Pues bueno, y si la quitamos y ponemos un poquito de, pues eso, una solución sencilla con cualquier alfombra, con almohadones, ese mismo banco que teníamos debajo de la pizarra, ¿qué tal si lo traemos y nos hace una división de espacio? ¿Qué tal si nos atrevemos a bajar la pizarra? Porque tampoco tiene mucho sentido un infantil, la maestra o el maestro esté usando la pizarra, si quiere. Si tengo pizarra, que la usen ellos, y si no sé, a mí no me haría falta pizarra para trabajar con ellos. Vamos a quitar todo lo que sea decoración. Vale, vamos a forrar simplemente con papel las paredes, o sea que no nos hace falta un cambio arquitectónico, ¿no? Y que sean ellos. Que luego podemos estar trabajando lo que estamos trabajando con fichas, pero de otra manera. ¿Es necesario que los niños estén en muchos centros trabajando casi exclusivamente con fichas? Bueno, pues al fondo hay una ficha de seriación que pueden repetir series, podemos hacer dibujos de cualquier manera y trabajar de otro modo. Bueno, pues simplemente no nos hemos gastado un euro. ¿Qué clase nos gusta más? Es una solución bien sencilla que está a nuestro alcance, ¿no? Yo tengo claro cuál me gusta más. ¿Vale? Esta es otra. Pues lo mismo, mirad, ¿eh? Para niños de infantil, ¿creéis que ese mural arriba del todo tiene sentido? Esa asamblea atiborrada que está a mí me cuesta entender qué hay que hacer. ¿Vale? ¿Qué sucede si verdaderamente somos más ordenados, creamos un rincón de arte, eliminamos cosas?
¿Ves? Aquí elimino, despejamos un poco, simplemente ordenamos, igualamos colores, o sea, vamos a dejarnos de ser tan, de ese horror, de ese miedo al vacío, ¿no? Y de, vamos a despejar. De la asamblea, ¿qué quiero? ¿Qué me importa? ¿Saber cuándo son sus cumpleaños? Voy a dejar eso, que no se me pase felicitarles, eso sí es bien importante. ¿Vale? Y si quitamos mesas, y hay niños que los tengo en el rincón de arte, y otros los tengo en la biblioteca, si de, ¿para qué quiero un rincón de arte, un rincón de biblioteca, si luego tengo a 25 niños sentados? No pasa nada si hay tres pintando, tres en la biblioteca, tres en el fondo jugando, ¿no? Tenía ahí un espejo y lo tenía tapado con un mueble. Pues un espejo en infantil está muy bien, pero si lo tapamos con un mueble, fijaos la diferencia. No me he basado en duro. O sea, muchas veces, ¿vale? Los cambios en arquitectura no tienen por qué ser... A ver, así. Vale, aquí es un ejemplo también de Valencia, de la Escuela Les Carolines, ¿vale? Que son pues, simplemente unas fotos en las que los niños en el mismo espacio de tiempo están trabajando actividades diferentes, ¿vale? A veces cambian de mesa, a veces no, a veces de la propia mesa. Lo que sucede es que aquí no es que hayan eliminado las fichas al 100%, no, algún día a la semana la señora hace alguna ficha y hace alguna ficha con algunos niños, pues con cuatro niños, y el resto está tan ricamente jugando de forma autónoma a lo que la profe sí ha preparado, ¿no? Que a veces, pues fijaos, simplemente aquí no sé si se ve bien, pero me gustaría que vieseis que esta es la clase de 5 años y esos niños están trabajando las matemáticas con chinchetas, ¿no? Chinchetas, drama. No pasa nada, saben que pinchan, saben que no se las tienen que tragar, están trabajando con chinchetas en un corcho y están poniendo el 3, están trabajando el 4, el 5, están trabajando las matemáticas, la psicomotricidad y la confianza y un montón de cosas, ¿vale? A la vez otros niños están trabajando un rincón de arte con ramas y barro, en un rincón de la clase tienen eso, ¿vale? Y la seño pues está un poco atenta y a lo mejor puede estar con fulanito menganito que lo estoy haciendo una ficha que le interesa muchísimo para evaluar si la seño ha explicado bien. Esto hay escuelas que trabajan así, que sucede, es lo mismo. En otras están compartiendo los juguetes del día del protagonista, en otra vez que están haciendo una ficha y la seño puede estar ahí más atenta, ¿vale? En otra vez, en otra pues bueno, están simplemente hilando en un tablero, son ejemplos. Ahí también pues están pintando con ceras, ¿vale? Nunca hay una actividad que sea para todos. Hay una actividad que comparten pues, 4 o 5 alumnos. Y además ellos saben los tiempos y la asamblea se dedica a eso, a explicar cómo se va a trabajar a lo largo de la semana. ¿Vale? ¿Qué talleres hay preparados para esa semana? Los niños van a trabajar de forma autónoma. Aquí lo mismo, pues simplemente estamos una ficha de series. Soy súper contraria a las fichas, ¿vale? Pero yo a este cole no le pondría un pero en ese sentido. O sea, es que no me importa que estén trabajando una ficha con pegatinas en una hoja cuando sé que además están trabajando de toda esa manera el resto de la semana, ¿vale? No me importa que hagan 2 o 3 fichas así a la semana. Porque desde luego pues están viendo que pueden trabajar la numeración de muchas formas, sí. Bueno, y cuando se trabaja así, en realidad, es porque el espacio previamente ha sido modificado, porque una vez modificas el espacio no tienes más remedio que trabajar así. Y os digo una cosa, nosotros hacemos formación a profesores que, bueno, los profesores que vienen a nuestra formación normalmente es gente que ya está empezando a cambiar las cosas o que ya ha cambiado mucho las cosas, y realmente nos dicen que no hay vuelta atrás, que cuando empiezan a trabajar así se dan cuenta de que para ellos es muchísimo menos trabajo, o sea, trabajo de pensar a ver qué voy a hacer, pero es muchísimo menos trabajo porque tienes a los niños realmente motivados, tienes a los niños realmente trabajando por rincones, y lo que decíamos antes, nosotros no somos partidarios de las fichas en infantil, o sea, nos parece absurdo, o sea, en infantil hay que aprender de otra manera, pero si por lo que sea te encuentras en una situación en la que se te imponen las fichas, bueno, pues a lo mejor un rato cada día trabajas con un grupito reducido mientras tienes a otros que están unos jugando con matemáticas manipulativas con el Lego simplemente o las series o todo esto que veíamos antes, ¿no? Que decía Silvana. Esto que traemos aquí son escuelas que muchas las conoceréis o las habéis conocido, está cambiado ya, pero bueno, afortunadamente, pero son escuelas en barracones, ¿vale? Otra vez la grieta, otra vez situaciones hostiles a más no poder, porque un barracón es lo más hostil que existe, y sin embargo una profesora ha sabido llevarse a su terreno el espacio interior para, bueno, una profesora no, un colegio entero, en realidad son pedagogías aquí que están funcionando,
¿Qué sucede? En escuela pública, que también hay que decirlo. Vale, ¿qué sucede? Que en estos colegios, a pesar de estar en barracones, hay tortas por entrar. O sea, esto está en Barcelona. Hay listas de espera para entrar en estos colegios. O sea, es impresionante porque realmente dices, bueno, o sea, yo quiero llevar a mi hijo al mejor colegio y lo voy a meter en uno con barracones. Pues sí, es que ¿qué me preocupa más? ¿Qué me interesa más? ¿Una arquitectura maravillosa donde se trabaja una pedagogía horrible o una pedagogía que me interesa, que me aporta, que realmente me sirve dentro de un espacio que, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Otra escuela y lo mismo, fijaos, no hace falta exponer todos los trabajos de los niños, no hace falta que los niños hagan trabajos para ser expuestos constantemente. Imaginaos la presión que sería que cada cosa que vosotros hacéis en vuestro trabajo, o nosotros, yo cada plano que hago, cada vez que diseño un espacio, que tuviera que ser expuesto, Dios mío, si me equivoco 100.000 veces y vuelvo atrás y vuelvo para adelante. Es que el trabajo de los niños es para que ellos disfruten, para que ellos expresen y no hace falta que todo se exponga. Y si algo se expone, está bien que algo se exponga, pero muchas veces también, ¿por qué no realizar trabajos que suman? O sea, trabajos que cuando unimos mi trabajo con el tuyo va a sumar y no hay un protagonismo de mi trabajo por encima del otro, ¿no? Fijaos aquí, con 4 duros, pues una alfombra, el dosel este con los cojines, una pequeña biblioteca, un banquito haciendo separación entre esos espacios. Aquí da la sensación de que han colgado unos dibujos que a lo mejor están secándose, pero no da la sensación de que en ese espacio se exponga constantemente nada. Bueno, aquí también pues también seguimos en escuela de Barracones, pero os quería contar que igual sabéis, pero en Llaguna de Poblenou, por ejemplo, empezaron haciendo 3 talleres a la semana de 1 hora, mezclando a niños de diferentes clases, ¿vale? Fue tan exitoso que luego ya lo están haciendo todos los días. Todos los días tienen 1 hora en la que mezclan, ¿no? Entonces, pues, es genial, pues, porque de pronto tienes un profesor que ha preparado algo sobre minerales, pero puedes pasar a la clase de al lado esa hora, ¿no? Y ver qué hay al otro lado de la pared. Eso también es una forma de relacionarse con la arquitectura y de ya no ver el cole como una sucesión de clases, sino que puedo recorrer. Aunque aquí haya empezado un poco a poco, ahora ya es todos los días se puede hacer, ¿no? De forma arreglada y ordenada, pero desde luego aporta muchísimo a los niños. Pasa así. Vale, simplemente, ¿no? La puerta de la clase abierta, niños trabajando fuera de ella, otros dentro de la clase, ¿no? Confiar en los niños. O sea, si no confiamos en los niños, ¿qué les vamos a pedir luego a las familias? Yo he oído muchas veces eso de, es que no, yo he oído, no confías en tus compañeros, no confías, bueno, la confianza, queridos, os recuerdo, es una cuestión de fe. Nadie nos puede pedir que tengamos fe en que las cosas sucedan. Eso sería la confianza. Lo que tenemos es la responsabilidad de conseguir que las cosas sucedan. O sea, bien diferente, cuidado cuando hablamos de la palabra confianza, no podemos exigir confianza a las familias, ¿vale? Porque no todos los docentes son maravillosos, ni todas las familias son maravillosas, ni todos los niños del mundo están protegidos en su casa. Con lo cual, ni nosotros tenemos que confiar en las familias, porque es una cuestión de fe, y a los niños, o sea, la cuestión de fe es una cosa personal, pero con los niños no, ¿vale? Con los niños lo que tenemos es una responsabilidad social muy importante. Totalmente, efectivamente, ahí está. Efectivamente. Bueno, esta sí, puedes pasar también. O sea, pues simplemente, ¿no? Que qué sencillo es generar un rincón, ¿no? Y luego una cosa que ha dicho Silvana antes, esto de trabajar con el compañero de la clase de al lado, ¿no? En Valencia, yo no sé si aquí se llama de esta forma, pero la profesora que trabaja, si yo soy de primero A y ella es de primero B, se llama paralela. Bueno, es una palabra como que paralela, o sea, nunca nos vamos a encontrar, somos paralelas. Me parece tremendo, o sea, bueno, pues por lo menos caminemos de la mano, si no nos vamos a encontrar, por lo menos vamos a cogernos de la mano y vamos a trabajar juntos, ¿no? Y vamos a ver la manera, porque en realidad, con pocos recursos y encima esos recursos que tenemos los podemos compartir con nuestro compañero, pues con nuestro paralelo, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, vale. Dale, que es ahí lo que están siguiendo. Bueno, simplemente, ¿no? En sacar aquí, pues tuvieron la genialidad de hacer una charca, que tuvieron muchísimos problemas, ¿no? Con la administración de permisos, ya finalmente lo consiguieron a través de alianzas, ¿no? A través de también implicar a la escuela de jardinería, que eso es algo muy importante, implicar al entorno. O sea, es fundamental para conseguir éxito educativo también saber dónde estamos, analizar, ¿no? que cada escuela tiene un carácter particular, como las personas, ¿no? Hay escuelas amables, hay escuelas estresadas, y todos tenemos, las escuelas tienen como su familia, que sería su barrio, ¿no? Que tenemos alrededor del barrio, ahí una escuela de algo, ¿me puedo aprovechar de algo? Porque aquí sois como Robin Hood, ¿eh? Vais a robar, ir para los pobres, vosotros para los niños. O sea, pues vamos a pedir, ¿no? Vamos a pedir, porque no pido para mí, es que pido para los niños. Y luego las familias, o sea, no vamos a encontrar un recurso más dispuesto
¿vale? Más motivado para ayudar, más barato. O sea, si tenemos en general una media de 20, 25 niños en clase, pensad si tienen papá y mamá o papá y papá o tal, ¿cuántos adultos tenemos disponibles de esa familia? ¿De qué trabajan? O sea, vamos a tener un recurso más barato para encontrar todo tipo de gente que puede echarme un cable, puede conseguirme materiales y puede hacer posible lo imposible. Bueno, pues sí. Ahora, más escuelas en Barracones, sí, es que más lo mismo, ¿no? Sí. Pues así también... sí, bueno, es lo mismo, simplemente pues evidenciar, ¿no? Que sí, que esos Barracones fueron así y que... Y bueno, ya cuando nos vamos a los recursos mínimos, en una escuela de pronto nos encontramos esto en un pasillo. Y nos pareció maravilloso, era una escuela de 0-3 años, nos pareció maravilloso de pronto con 5 tubos de cartón y 4 cajas. Esa maestra de pronto está diciéndole a los niños que les importa y que se ha tomado la molestia de traer algo y de montar ahí un pequeño cachivache con nada, 0 pesetas y bueno, y crear un recurso que sirve para que los niños se pongan a jugar. Ha dicho pesetas. Euros, que soy muy... soy de las pesetas. Bueno, y lo mismo, ¿no? Un espacio para estar en el suelo, o sea, los niños, esto de estar sentados. Yo estoy ahora mismo aquí, tengo el coxis ya, que y bueno, vosotros ahí en eso, porque esto es blandito. Pues lo mismo, o sea, los niños necesitan estar, sentarse en el suelo, poder poner las rodillas por encima de las caderas, moverse, espacios en el suelo. Espacios en el suelo, ¿no? Para moverse y con, fijaos qué elementos tienen aquí. O sea, una profe que se va el fin de semana a la playa y recoge de la playa, bueno, aquí son calabazas, pero quien dice calabazas pueden ser piedritas de la playa, que además ese día ha ido con su sobrino y está cogiendo las piedritas de la playa y esa energía de ese día bonito con su sobrino, con su hijo, con su pareja o con quien sea, de pronto la está llevando al aula. Llenarnos los maestros en nuestro tiempo libre. Claro, vemos mucho, nos pasa mucho eso, que vemos como los profesores trabajáis muchísimo desde casa y muchas veces trabajáis en cosas que realmente no son trabajos que vayan a llegar a los niños, o sea, son trabajos como para mostrar a los padres los trabajos que hacen los niños. Realmente creemos que el trabajo que realmente es interesante es el que se hace para los niños y para que los niños lo disfruten. Pues coger esas conchitas, coger esas piedras, llevarlas y que los niños puedan disfrutarlas. Bueno, seguro que es un aprendizaje maravilloso si encima le cuentas a tus alumnos que has estado en la playa con tu hijo recogiendo esas piedritas, pues todavía más bonito para esos niños. Es de pronto llevar a las aulas no solamente aprendizaje, no, es que a través del amor también se aprenden cosas, ¿no? Y es la manera de abrir.